Si no te gusta la realidad que ves, cambia tus creencias. La realidad que estás viendo actualmente es la realidad que elegiste para ser verdadera en base a tus creencias de lo que es verdadero para ti. Si dos personas están sentadas frente a una tercera persona que se sienta en la posición de la oración de mudra, y una se sienta a la izquierda y la otra a la derecha, y se les pregunta a cada una, ¿cuándo las manos pasaron de mirar hacia abajo a levantarse y sostener la oración mudra? ¿En qué dirección giró? La persona que observa a la izquierda dirá que el movimiento fue a la derecha, y la persona a la derecha dirá que la dirección fue a la izquierda. Ambos observaron a la misma persona en oración. A ambos se le hizo la misma pregunta. Sus perspectivas eran diferentes de dónde estaban sentados. Su creencia de lo que es verdad. Entonces, al comprender que todo es perspectiva, y que no hay una realidad absoluta, sino muchas realidades posibles, y al elegir la que prefieras, puedes y lo harás, cambiar esa realidad paralela. Sin embargo, debes recordar que el que debe cambiar es usted. Tu vieja historia debe morir. Entonces, necesitas cambiar internamente para ver cómo cambian las circunstancias de tu vida. Si puedes cambiar, entonces tu realidad ya ha cambiado y está esperando a que te pongas al día. La vieja historia no puede sobrevivir con la nueva historia. El frío y el calor son ambos temperaturas, pero una es la ausencia del otro. Ahora voy a contar un testimonio que me enviaron. El testimonio dice así. La manifestación que te quería contar es que desde nacimiento he sido alérgica al polvillo, tierra, pelusa, polen. Y en este último tiempo cada vez estaba peor. Me agarraba en determinadas épocas del año y estabas 2 meses completos o más tosiendo todo el día. Sentía como si me estuvieran lijando la garganta, la lengua y el paladar con agujas. No exagero, era feo. La última vez que me dio esto fue hace aproximadamente 2 años. Me dije a mí misma, voy a ver si esto de las afirmaciones realmente funcionan. Me acosté y comencé a repetirme mentalmente afirmaciones. Afirmaciones como, esta tos es solamente una ilusión. La tos viene porque mi mente está aburrida. No me acuerdo exactamente las afirmaciones que repetí. Y en 3 noches, la tos desapareció. Eso fue impresionante para mí. ¿Cómo desapareció esta alergia que tuve desde nacimiento?